Gracias. No, todo bien. ¿No me vas a preguntar nada? No. A mí lo único que me importa es que vos estés bien. ¡Misiela, la Breta! ¡Ay, por fin te encuentro, mi amor! ¿Qué pasó? Bueno, yo me voy. Chao. Ay, volví apenas escuché tu mensaje, mi amor. Por favor, ¿qué es eso de que ibas a cometer una locura, mami? ¿Ah? Tuve una visita de espíritu. Me dijo que es estéril. ¿Cómo? Si fuera por él, yo nunca hubiera nacido. ¿Pero cómo es que ese desgraciado no vino a hablar primero conmigo? Desgraciada sos vos. Lo sabía si no me dijiste nada. No, 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 mi vida. Fue hace poco que yo me enteré que tu padre no era espíritu. Y ¿te enteraste? Sí, me enteré porque... ¿Por qué? ¡No me mientas más! No seas egoísta, decime por qué te enteraste. Está bien, pues, no te alteres, yo te lo voy a decir. Me enteré porque... ¿Por qué? Porque tu verdadero padre apareció. Perdóname, mi amor. Mami, yo te juro que te lo iba a decir. Estaba solamente buscando el momento. No me toques, mami, porque me das asco. Mami, no digas eso, mi amor. Mami, hubiera no. sido más fácil si me decías que eras hija de una prostituta. No voy a tolerar que me faltes el respeto por más enojada que estés. Ya va. Cálmate, mamita. Yo no te tolero. Yo no te tolero a vos. Yo fui la que te creyó. Me mentiste, cálmate, mamá. Decime, mamita, quién es. Cálmate, mi amor. Decime, por quién favor. Es. Mírame. Mírame a los ojos y decime quién es. Bueno, está bien, está bien. Yo te lo voy a decir. Te voy a decir quién es tu padre. Pero primero quiero que sepa que sos la persona a la que más amo. ¡Quiero cortarla por ese discurso! ¡Decime quién es! ¡Decime quién es mi papá! Soy yo, Marixa. Yo soy tu padre. Para que no me extrañes. El viaje es lo mejor que le pudo pasar a Mía. ¿Qué pasa? ¿Que no se fueron todavía? Mía, se olvidó los pasajes, tiene la cabeza en cualquier lado. Va a buscarlos ahora bien. ¿Vos le vas a decir todo a Mía, toda la verdad? Sí. No es que no confía en vos, Vico. Lo que pasa es que es un viaje. ¡Feli! ¡Te lo dije mil veces! ¿No entendés? No quiero que se entere de otra manera o que sigan habiendo fantasmas en nuestra relación. No. Sí, bueno, está bien. Espero que te entiendas, seguro. Todo el colegio lo sabe, ¿entendés? Va a entender. Yo creo que va a entender porque, no sé, la veo más adulta. Y además, yo le voy a demostrar que es la mujer que más amo en el mundo. Todo el colegio. Me parece que Mía también tendría que saber que Manuel se acostó con Sabrina. Me parece que lo tendría que saber, ¿entendés? ¿Qué? Ahora, ocúpate de la pareja. ¿Está bien? Gracias. Suerte, ¿eh? Vas ahí, todo bien. Mi amor, tienes todo, vamos. ¿Alguna vez algo te dolió tanto que la tristeza no cabe en tu cuerpo? ¿Y que cada vena y arteria están a punto de estallar de dolor? No pude volver al colegio. No pude enfrentar a las chicas ni a él. Me quedé en casa. Con mis cosas. Pero ya no sirve de nada. Si lo que antes me hacía feliz no existe. Pasaron muchos días. Y el dolor sigue ahí. Y todavía a la mañana cuando me despierto, tengo esa maravillosa sensación de que esa pesadilla nunca fue realidad. ¿Qué? Y que todo era como... Pero dura tan poco. ¡No quiero! Marixa, mi amor, ¡no quiero que sea mi yo mamá! ¡Yo te voy a explicar todo! ¡Déjame que te explique! ¡Cálmate! ¡No quiero que vos seas mi mamá! ¡Pero no digas eso, mi Marixa, vida! Marixa, tu madre está sufriendo tanto como vos. ¡Que se muera! Así no va a sufrir más. Marixa, ¿cómo decís eso? Me encantaría ser huérfana como Luján. ¡Cielo!
cielo, por favor. Ojalá que la próxima vez que lo vea sea su velorio. No. El mundo no es lo que te pintaron. Esa casita de muñecas. Con una familia que se demuestran todo lo que se quieren. Eso existe solo en las jugueterías. En la vida real, la familia es un grupo de desconocidos. Que solo se ocupan de sobrevivir. Cuando ya no puedes creer ni en tus viejos, ¿qué te queda? Esto es una gran mentira. Y yo no quiero ser parte de eso. Yo voy a ser la mía. Y voy a hacer todo lo que me dijeron que no haga. Desde ese día, Sonia para mí no existe. Está muerta. Y ese tipo que dicen que es mi viejo, yo le dije que se fuera. Pero no quiere. Así que lo tengo que ver todos los días en el colegio. Yo no voy a decir nada porque no soy mucho. Pero le voy a hacer saber que la decisión que tomó es la peor decisión que tomó en toda su vida. Perfecto, pero una cosita, no hagan del dibujo algo concreto, reconocible o realista, ¿eh? A ver, muy bien por acá. Saquen todo lo que tienen adentro, ¿me explico? Todo lo que tienen adentro, sáquenlo en este momento. Aprovechen esta hora para expresarse en el arte. Para expresarse en el arte. Me estaba expresando. Es la careta de los adultos. Te queda perfecta. Permiso, me voy a lavar la cara. No, Maritza, se te fue la mano. No importa. La verdad es que no entiendo cómo te va acá. ¿Qué pasa que no te hace nada? A ver. Pregúntale a él. No, ya sé, es obvio. ¿Cómo anda con tu mamá? Perdona todo. ¿Que te echen del colegio? Sí. Pero no puedes armar tanto quilombo en tan pocos días. Te van a echar, te van a dar el pase. No me importa, no me importa Dunov. No me importa el colegio. No me importa más nada. ¿Pero por qué no te calmas un poco? Decirle a esta mujer que se equivocó, que esto es un colegio, no un prostíbulo. Bueno, pará, es tu vieja, no la trates así. Déjala. Quédate tranquila que no vine a molestarte, solo a pagar la cuota del colegio. Me dieron ganas de vomitar. Yo no sé qué le pasa a tu hija, ¿eh? Está descontrolada, nunca, algo le pasó, nunca la vi así, ¿eh? Algo muy grave, que yo se lo hice. ¿No les contó? No, no, ¿cómo algo muy grave? ¿Qué le hiciste? Bueno, yo no te lo puedo decir si ella no te lo dijo. Bueno, pero igual hace algo. ¿No te diste cuenta? Está descontrolada, la van a echar. Bueno, ya es así cuando se enoja. Igual ya hablé con Dunov para que le tenga paciencia. Pero no, Sonia, no entendés, tenés que reaccionar. Si no haces algo ya va a terminar muy mal esto. Todo el pantalón, todo lleno de el papelón Martín. Que pasé años. Martín, acabo de ver a Maritza. ¿Te habló? No, me ladró como viene haciéndolo todos estos días. Sí, mirá cómo estoy yo, Sonia. Me tiro pintura por todas partes. Está un poquito agresiva. Hay que darle su tiempo, ya se le va a pasar. ¡No!
No se le va a pasar un pomelo. Hasta ahora hemos venido haciendo lo que tú dijiste. Dejémosla fluir. Yo abandoné el taller, me fui del colegio, no la molesto más. Pero tu método no ha servido para nada. Y yo me estoy empezando a preocupar. Tranquilízate, Sonia. El shock fue muy grande. Es muy difícil tomar una decisión de un día para el otro. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero hasta sus compañeros tienen miedo por ella. Bueno, porque es que nunca la habían visto así. Porque nunca vivió nada así, Sonia. La reacción de Marisa es lógica. Hay que dejarla que exprese su enojo. Déjala tranquila en no, eso. No, ¿sabes que no? ¿Por qué no? ¿Sabes que no? Para mí pasó el tiempo suficiente. Ya está. Y yo soy la madre. Y tengo derecho. Y yo sé que es lo mejor para ella. Y yo soy el padre. Y no grité porque yo cuando grito, grito más fuerte. No, pero también, es que acá no se trata de quién tiene más derecho. Acá se trata de obligarla a salir de ese estado de rebeldía. ¿Y qué ganás con obligarla? A ver, bueno, no sé. Tu método no sirvió para nada. Así que probemos ahora con el mío. Con el tuyo. ¿No te das cuenta que ella es grande? Ella ya creció. Me extraña, Sonia. Mira, si no había hecho nada antes es porque el miedo me paralizó, pero ya está, se acabó, se terminó, soy la madre, tengo derecho y ella tampoco tiene tanta edad, así que le guste o no, Marisa va a hacer lo que yo quiera. A pesar de que no hay vacantes y que a esta altura del año no se efectúan incorporaciones, por expreso pedido del señor Bustamante hemos hecho una excepción. Muchas gracias, señor Dunov. Faltaba más. El joven se va a sentir acá como en su casa. Esta casa de altos estudios. Bueno, Dunov, está bien. Sí, que apunta a la excelencia. Dunov. Gracias, Dunov. Bien, bien. Permiso, ¿eh? Sí. Mamá. Por favor. Ay, mamá, te lo pido, por favor, no me metas en esta cárcel. Mamá, te lo pido, por favor. Para un poquito. No, para nada, mamá. Que te vas a acostumbrar. ¿Pero acostumbrar a qué? ¿Estar encerrado en esta jaula? ¿A qué? ¿A qué me voy a acostumbrar? ¿Por qué no te calmas un poquito y vas viendo cómo son las cosas aquí dentro primero? Ya vi todo y no tengo que ver más nada. Esto es horrible. Algún día nos vas a agradecer lo que estamos haciendo por vos, Javier. Aquí adentro de este colegio vas a terminar de hacerte hombre. ¡Sácate esa gorra! No, Manuel, no. Me encantaría poder decirte que está mejor, pero no, está muy mal. Está muy deprimida. No quiere comer y la verdad es que está muy triste. Sí. Pensé que esto de traerla al hotel la iba a poner mejor, pero no. ¿Pero en qué hotel están? En el Abasto Plaza estoy. Bueno, ¿y qué vas a hacer, Franco? Te vuelvo a repetir, está triste, no sé, no puedo entender. No se quiere levantar de la cama. ¿Y qué pensaste? Por lo pronto llamé al médico, quiero ver qué me dice él. Franco, te pido, por favor, en cuanto se vaya el médico, te pido que me llames y me digas cómo está, qué te dijo el médico, si puedo ir a verla, por favor, te pido que me llames, ¿sí? La verdad que me hace muy bien que te preocupes tanto por mía. Sé que la querés mucho y eso me tranquiliza. Gracias. Franco, ¿cómo está mía? Decime, por favor, si tiene alguna cosa grave, porque estoy muy preocupado. No, mira, no es físico. ¿Eh? Esto es emocional. No te entiendo. Es la misma crisis que pasó con su madre, ¿te acordás? Pero la madre es distinta, eso era un tema muy difícil. Esto es una pelea de chiquilines. No, no importa, Franco. Mira, lo que nosotros tenemos que lograr es que ella empiece a hacer su vida normal. Que salga, que coma. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Sacarla de este estado de depresión. Está bien, tenés razón. Lo que pasa es que yo estaba esperando a ver qué me decías vos, porque no sabía qué hacer. No, está bien, te entiendo. Claro, Bombón. Mis amigos siempre están disponibles. Están acá conmigo, Tomás y Pablo. Yo también te quiero. Chao, mi bichito de luz. ¿Qué pasa con el bichito de luz? Bichito de luz, hay que fumigar cuanto antes. Son lindos por la lucecita, pero hacen mal a la carne, ¿eh? Por favor, te lo pido, fumiguen, ¿eh? Chao. Hasta luego. Le estaba haciendo un favor a mi viejo, ¿viste? Esto de la... ¿Pasa algo? Pasa algo copadísimo. Sí, ¿qué pasa? ¿Tienes algo para hacer esta tarde? Espero que no. ¿Por? Y porque papá quiere hablar con vos. ¿Conmigo? Sí. Marisita, vamos a hablar, te guste o no. No podés obligarme. Sí que puedo obligarte porque eres mi hija. Y me vas a escuchar sí o sí. Acordate que soy menor. Y todas tus historias son prohibidas para menores. No me lastimes, Marisa. Si me dejaras hablar... ¿Para qué? Sé que me vas a mentir. Yo solamente estaba tratando de protegerte. De que tuvieras edad para poderte decir quién era tu padre. ¿Me equivoqué? Sí, es verdad, me equivoqué. Pero fue con la mejor intención. Esa frase que usan los adultos para tapar las cagadas que hacen. No sos justa. Porque sabes que yo te adoro, mi vida. ¿Puedes obligarme a que
a que te obedezca, pero no a que te quiera o que te perdone. Está bien, no importa. Hoy vamos a la peluquería, por ejemplo. ¿Sabes qué? Vamos a pasar una linda tarde, mamá e hija. No podés obligarme. Sí que puedo obligarte, y lo sabes. Está bien, pero ese método no te va a funcionar. No me interesa. Después del almuerzo te quiero lista abajo para salir. ¿Está claro? Este es tu cuarto. Sí, muy lindo, muy lindo. ¿Te gusta? Sí, muy lindo. Y este es tu uniforme. Cambiaste y después pasá por secretaría a buscarme. Así te presento a tus compañeritos nuevos. Como vos me digas. Franco, ¿cómo está? ¿Qué dijo el doctor? Está bien, vení. ¿Dónde estás? Quiero verla. Tranquila, ahora se está duchando y no la vas a poder ver. Porque ahora se está duchando, después va a comer conmigo y después la voy a llevar al colegio. Tranquilo. ¿Va a volver? Sí. Sí, al principio no quería, pero la pude convencer. Mira, Manuel, yo no sé qué es lo que pasó entre ustedes. Pero debe haber sido algo bastante fuerte, porque no se puede recuperar. Yo al principio ni pregunté, porque me pareció que podía ser una pelea de chiquilines y no me quise meter. Pero realmente no para de llorar. Está muy triste. ¿Qué pasó? Yo... yo le engañé a Franco. ¿Qué? No sé cómo pasó. Te juro que no entiendo cómo pasó. Yo no sé, perdí el control de las cosas y estaba mal y tomé un par de copas de más. Perdí el control y me acosté con Sabrina. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Franco, te juro que yo amía a la mamá más que nada del mundo. No sabes cómo te cagaría a trompadas. No puedo. Te puedo pegar. Te puedo entender como hombre. Pero ¿cómo pudiste hacer una cosa así? Es lo que más quiero en la vida. Te ama. Da la vida por vos. Franco, perdóname, por favor. ¿Sabes lo que es? Cuidarla toda la vida para que no sufra. Para que venga la primer porquería y le arruine la vida. Papá. Escóndete, no quiero que te vea. Dale. Hola. ¿Qué pasa, chiquitita? ¿Te puedo pedir algo? Lo que quieras, mi amor. No quiero ir al colegio, no me obligues. Hija, no me pidas eso, por favor. Sabes que el estudio es lo primero, vení. Ya sé que es lo primero, papá, pero no, no sé, ¿me puedes cambiar de colegio a uno que no sea pupilo ahora que no viajas tanto? Hija, si tienes tus mejores amigas en el colegio. Pero puedo ser amiga nueva. Mi amor. Decime la verdad. ¿Por qué te querés cambiar de colegio? Manuel me engañó. Lo sabían todos menos yo, papá. Por favor, entendeme. Pero por supuesto, me parece, se va a aclimatar en muy poco tiempo. Ah, qué lindo encontrarnos. Qué lindo. ¿Pasó algo que vinieron, salieron de ahí? Vinimos a traerte una sorpresa, en realidad. Gracias. Andaba medio corto de fondos, por favor, ¿me vas no, a dar plata? No, no es plata, Pablo, es otra cosa. ¿Y qué entonces? Perdón, ¿qué hace con mi uniforme? No es tu uniforme, Pablo, es de él. Esta es la sorpresa. A partir de ahora, Javier va a ser compañero tuyo en el colegio. Nah, que es una joda. Nah, no lo puedo creer, no, pero no, no puede no. ser. Bueno, yo tampoco lo puedo creer. Pero bueno, no sé, ¿estás contento por lo menos? ¿Pero qué voy a estar contento? Te tengo que ver la cara Pablo, todos los días para estar contento. Pablo, fíjate cómo hablas. Pero no vos tenés la culpa de esto. ¿Por qué no me consultás antes? ¿Por qué lo metes no en el colegio? No te tengo nada que consultar. Bajá el dedito, Pablo, y hablame bien que soy tu padre. Esta es una decisión que tomamos Inés y yo y no se consulta a nadie. Vos lo único que tenés que hacer es bancártela. ¿Está claro? Vamos, Inés. Sí, mi amor. Mi amor, cuídate, por favor. Bueno, quédate tranquilo. Abrigate de noche, sí, no tomes frío, ¿sí?
Chao. Tranquilo. Chao. Cualquier cosa, le pedís ayuda a Pablo. No, ¿qué ayuda? Yo no le voy a ayudar. Ah. Escuchemos una cosa. Ahora que se fue tu mamita y mi viejo, se acabó el caretaje acá adentro. ¿Me escuchaste, no? No sé por qué me lo decís. Porque no te banco. Y no quiero que me jodas, porque si no te rompo toda la cara. ¿Eh? Andate ya. Mía se está duchando y no quiero que te vea. Apurate. Franco. ¿Qué querés? Por favor, dígame que no se borre del colegio. Si alguien se tiene que ir, soy yo. ¿Sabes que... que Mía es la persona que más amo en el mundo? No se nota. Lo hubiese cuidado. No quiero que pierda nada por mi culpa, así que por favor dile que... que no me va a volver a ver nunca más en su vida. ¿A dónde pensás ir? No sé. Pero... necesito hablar con ella una vez más. La última, por favor, Franco, ayúdame. Laura. ¿Qué? ¿Vos estás enojada conmigo? Porque, no sé, es como que me esquivás todo el tiempo. No, nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que tengo un montón que estudiar, por eso, ¿viste? Ah, pará. ¿Qué? Pará, ¿Vos te olvidás lo que pasó entre nosotros? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nos dimos un beso allá. Ah, eso. Bueno, Marcos, muchas personas se dan besos y después de eso no pasó más nada. Ah, pero para mí un beso es importante, ¿viste? Porque yo no ando dándole besos así porque sí a las chicas. Si me importa, sí le doy un beso, si no, no. Bueno, esa es tu opinión, Marcos. Y la tuya también. Bueno, yo creo que no me conoces lo suficiente como para saber qué es lo que yo pienso de besos. Y bueno, pero si no te importara, no estarías así escapándote de mí como lo haces. Ay, córtala, Marco, por favor. En serio, no tengo tiempo para andar con esa estupidez. Marco, ¿cómo estás? Bien, ¿no me ves? Estoy bien. Yo te noto mal hace un par de días. ¿Qué me estás espiando vos? No te estoy espiando, simplemente te quiero ayudar. ¿Me quieres ayudar? Bueno, déjame en paz entonces. Perdóname, pero quiero saber cómo está tu mamá. ¿Estás mal por tu mamá? Mi mamá está internada y en coma. ¿Algo más querés saber o me puedo ir? Estar seguro es venderte en cuotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión. Estar seguro es eso. Estar seguro es sentirlo tibio, jamás quedarte en carne viva. Donde no hay incendios, no hay heridas, mal heridas. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia. Se puede más seguir viviendo así, de mano en mano, de trance en trance. Cuán heridos podremos estar hasta despertar. Bueno, estuve pensando y tomé una decisión. Estuve pensando de decirle la verdad a Maricela. ¿Qué verdad me tienen que decir? Decirle la verdad a Marisa. No se puede más, es una gran locura. ¿Cuántas marcas en la piel, en el alma que te ve hasta despertar? No se gana.
Yo fui la que te creyó. Me mentiste, mamá. Decime quién es. Decime quién es. Mirame, mirame. Decime quién es. Bueno, está bien. Te lo voy a decir. Te voy a decir. Yo primero quiero que sea. La esperanza se burló, de este mundo se fugó, no lo puedo soportar. Cosas buenas. ¿Y cómo crees que esté? Mía está tremendamente angustiada, llora todo el tiempo. Yo no soporto verla así, Sonia. Marisa no está mejor. No, encima está tan enojada que tengo miedo que haga alguna locura. Sería tanto más fácil si estuvieras acá. Poder estar juntos, solos. Sí, Medina, sí. Por favor, tráigame la muestra de los botones que yo le voy a encargar el pedido. Sí, no se preocupe. Gracias. Sí, mira, mi amor. Estuve en internet y encontré un montón de direcciones de colegios que bueno, me puedes mandar. El tiempo del error es un segundo y puede llevar la vida entera a repararlo. Perdí la persona que más me importa. Se llevó mis alas y mis sueños. Y no puedo pensar en nada que no sea recuperarme. Tengo que hablar con ella, aunque no quiero irme. Quiero que todo cambie, pero no hago nada para salir de mi cómoda jaula. Ahí adentro grito, me quejo, insulto, pataleo. Pero nada va a cambiar si yo no cambio. Llegó el momento de jugarme. De jugarme por ella. Antes de que sea demasiado tarde. Perdón, profesora. Adelante. No me van a dejar trabajar tranquila. Perdón la interrupción. Miren, chicos, les quiero presentar a su nuevo compañero, nuevo alumno de cuarto, Javier Alanís. Bueno. Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenido. Pase y tome asiento, después hablamos de la materia. Pasa. Miren, todos los estúpidos los sientan acá siempre, ¿no? Siempre pasó eso. A todos los náhuatl los sientan acá, ¿eh? ¡Silencio! Bueno, me avisaron que Colucci, Aguirre y Dunov no iban a estar. ¿Pero dónde está Espíritu? Yo la voy a buscar. No, yo la voy a buscar porque se va a perder, ¿eh? Nuevo se va a perder. Está bien, pero vuelve rápido, ¿eh? Va. Mira, hija, cambiarse de colegio no... Realmente no es una cosa sencilla, ni es una cosa que se hace un día para el otro. Mi amor, vení. Escúchame. Los problemas en la vida, hay que enfrentarlos, ¿sabes? No hay que salir corriendo. Es lo único que puedo hacer. No. No es lo único. Hay otra solución. Manuel... me dijo que te podías quedar vos en el colegio. Que el que se iba era él. ¿Cómo se enteró? Vino para acá, ¿no? No lo dejes entrar. No, te juro que me voy a terminar. No vino, mi amor. No vino, me llamó por teléfono. Yo le expliqué todo lo que había pasado y cómo estabas y él me lo propuso. No lo puedo creer. Pero puso una condición. No lo puedo creer, encima pone condiciones. Mía, mírame. Quiere hablar con vos. Quiero hablar con vos por última vez. Dale una oportunidad. No quiero. No quiero. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Mi amor.
Yo creo que te va a hacer muy bien poder decirle todo esto en la cara, ¿sabes? Es que no sé si voy a poder mirarlo a los ojos. No sé. Sí. Sí vas a poder. Lo único que tenés es que confiar en vos, mi amor. ¿No viste a Maritza una de...? ¿Qué te pasó? Me corté el pelo. No se nota. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te cortaste? ¿Qué te importa? Bueno, está bien, no tendría por qué importarme, pero me importa. ¿Me querés contar? No. Maritza, pará. Nada de lo que te haya pasado es más importante que tu persona. No puedes seguir lastimándote así. Mira quién habla. El borracho número uno. Bueno, por eso te lo digo, ¿ves? ¿Por qué no lo pensás? Hilda te está buscando en el aula, así que después andá. Marisa, ¿qué hiciste? Me corté el pelo. No tenemos que ir a la peluquería. Está bueno el corte, ¿eh? Sos tan linda, te queda bárbaro. Bueno, ¿por qué te hiciste eso, mi amor? Porque se me canta. Voy al aula. Sabri, ¿qué haces aquí? Vine porque me cansé de esperar que me llames. Te dije que iba a estar ocupado con el intercolegial de rugby. Sí, seguramente perseguir una pelota es más importante que lo que me pasa. Va, mejor dicho, lo que nos pasa, ¿no? Estoy con problemas. ¿Qué? ¿Por el torneo? Ojalá fuera el torneo. ¿Qué es algo personal? ¿Discutiste con Mía? Ni siquiera pude discutir. No me dejó ni hablar. Se enteró de lo nuestro y... me dijo. Ay, ¿en serio me estás diciendo? No. Pero hablaste con ella, le dijiste que nada que ver entre nosotros, que fue una noche no y nada más. No pude explicarle que no... nada. No pude ni hablar. ¿Querés que la llame y hable con ella? No. Cualquier cosa que hagas puede ser peor. Sí, ¿no? Perdóname. Yo vengo a decirte esta taradez y vos con semejante problema, discúlpame. No, el que te tiene que pedir perdón soy yo. Te dejé sola con todo y me borré, perdón. No, está todo bien. En serio, yo pensé que no me llamabas por colgado, pero bueno. Veo que tenías un problema importante. Perdóname. Mañana me dan los resultados del análisis. Así que yo ni bien los tenga, te llamo y te cuento cómo fue todo, ¿vale? No. Voy a ir contigo, en eso quedamos. No hace falta, mano, en serio, vos estás con el tema del torneo, con lo de Mía, preocupate por tus cosas, en serio, yo puedo sola. Voy a ir contigo, el punto. Bueno, a ver, alumno, cuénteme qué temas estaban tratando en la otra escuela. ¿Me escuchó? ¿Qué mira? ¡Mira lo que es eso! ¡Chocaste! ¡Avisale a tu viejo! Bueno, che, bueno, le queda lindo. ¡Silencio! Estoy de acuerdo, le queda muy lindo. Yo diría que es un corte vanguardista. No me importa si les gusta o no. Perdón por la demora, profesora. No, yo esto se lo cuento a Mía, le quedó muy mal. Quedó muy mal. Le corta. Debe ver mi número y me corta, no me quiere atender, Vico. Bueno, Feli, no vamos a tener que acostumbrar a esto. Mía no nos va a hablar más. No me voy a acostumbrar. El grupo de Mía ya fue, se disolvió para siempre. No, yo no tenía idea, no. No, el encargado de eso era Heredia, pero pidió licencia, sí. Ah, sí, realmente esto es un problema, Bueno. Bueno, manténgame al tanto de la situación, por favor, Gracias. Sí, gracias. Por favor, este Eddie es un inútil. Toma licencia en el medio del campeonato y Andrade no sirve para nada tampoco.
¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que no sabemos si se van a presentar los próximos rivales de lo nuestro. Y yo también me tengo que hacer cargo de eso ahora, por favor. ¿A qué viniste, Claudia? Por favor. Me llamaron de la inmobiliaria. ¿Ah? Porque hay otros interesados en el departamentito que te conté. ¿Qué departamentito? ¿Cómo que departamentito? Que te dije que quiero para Pilar y para mí. Pero por, ya te dije que te olvides de ese departamentito y de cualquier departamentito. Yo no me quiero separar, ¿está claro? ¿Vos no querés o Bustamante no quiere? Bueno, pensá lo que quieras, pero vos vas a hacer lo que yo digo. Yo voy a hacer lo que se me da la gana. Ah, sí, pues eso lo vamos a ver, ¿eh? Dale, ponele mayonesa. Pará, negro, tranquilízate. Disculpa, pero estoy nervioso. No sé qué querrá el padre Agustina. ¿Quiere que me case con la hija? Que la deje. No entiendo, la verdad, sí, que no entiendo nada. No, ¿sabes qué quiere el padre Agustina? ¿Quiere hablar conmigo? No, no sé ni idea. Pero, ponele más fiambre, por Dios. Te juro, Vico, que no me banco más esta situación. No me la banco más. Pues yo tampoco me la banco. Feli, ¿pero qué crees que hagamos? Mira, la llamamos al celular, no nos atiende. La llamamos a la casa, tampoco está. No sé qué más hacer, ¿entendés? Bueno, me voy a pedir un jugo, ¿querés? Manu, ponete las pilas. Falta un solo partido para viajar a Bariloche. Te necesitamos en el equipo. Se llama, viste, con jugaste con los uruguayos, la rompiste. Sí. No como yo, pero. Grande. ¿Podemos hablar, por favor, Mía? Un agua, Pilar. Tomé un agua. Queremos saber qué te pasa, que estás más bardera que nunca. Tengo un problema con Sonia. Pero si tu mamá hace un montón que no viene al colegio, ni siquiera nos da las clases de porristas. Si te querés hacer la loca, está todo bien. Yo te banco y ella también te banca. Ahora, lo que no nos bancamos es... Es que no nos digas la verdad, Marisa, en serio. ¿Qué te pasa? No se metan en mi vida, chicas. Nos metemos porque nos interesás. Tenés que reaccionar de alguna manera. Vine para largo porque me prendo... No seas idiota. ¡Para, dámelo! ¿Cómo te lo fumo? ¡No vas a parar adelante mío! ¿Qué pasa acá? No se pueden estar peleando, por Dios. Linares, vení. Tengo noticias de tu tutor y no son buenas. Hola, Gloria, ¿qué pasa? Pasa que, bueno, hace rato que no tengo noticias de tu tutor y no contesta. Es verdad, mi último mail nunca lo contestó. ¿Qué, no cobró el colegio? No es eso. El cheque llegó, pero nunca firmó el último boletín. ¿Entonces? Eso quiere decir que no vas a poder seguir cursando. ¿Qué? Yo lo lamento, pero no puedo hacer nada porque es el reglamento. Es ridículo. Papi, me mandaste a llamar. Estoy con el bar a full. Vení, mi amor, sentate. Ay, dale, papi. ¿Qué pasa? Estoy destrozado. Ya no sé qué hacer con tu madre. Mamá, de nuevo. ¿Qué pasó? Quiere irse de casa. No quiere saber nada de nosotros. Este es el fin de la familia Duno. Bueno, pa, mamá dice que la separación es lo mejor. ¿Eh? Y yo no aguanto más verlos peleándose todo el tiempo, ¿entendés? Pero no, es que si yo discuto con tu madre, yo no es porque esté enojado, es porque quiero convencerla. Pero abandono del hogar. Ya no se puede volver de eso. Este es el fin de la familia, ¿entendés? No. ¿Y yo puedo hacer algo, papi? No creo, pero si es tu voluntad. O sea, habla con ella, pero como cosa tuya, ¿eh? Sí. Mía, ¿volviste? Qué bueno que volviste. Hola. Mía. ¿Querés que hablemos? ¿Querés que hablemos? Sí. Quiero aclararles una cosa. Tengo que convivir con ustedes hasta fin de año porque mi papá no me deja cambiarme de colegio. ¿Te querías ir? ¿En serio? Sí. Y no se gasten en hablarme. Solo voy a cumplir con las normas de convivencia. Buenos días. Buenas noches. Nada más. ¿Qué, Mía? ¿Qué vas a hacer así? Porque sí. Porque ya no vamos a ser mejores amigas nunca más. No, Mía. No, por favor, no digas eso. Déjanos que te expliquemos, ¿entendés? No te lo dijimos porque te queríamos cuidar. Nada más te queríamos... ¿Cuidarme? Sí.
cuidarme. Me hubieran dicho la verdad, eso era cuidarme. No dejar que toda la gente se riera de mí, eso era cuidarme. Bueno, yo te lo quería decir, Mía. Lo que pasa es que ella no me dejó. Basta. Me cansé. Sonia, querida, tómatelo con calma. Pero ¿cómo crees que esté? Hilda, vos viste lo que se hizo Marisita en la cabeza. Bueno, no está peor que lo que tenía antes. Ana, no me mires así. Te lo digo para que no te amargues. Más querida, el pelo crece. Lo importante es que ella lo haga también. No. Pero ella no lo ve así. Ella se lo hizo como... como una agresión a ella misma. Hilda, sí. Te olvidaste esto en el aula. Ay, gracias. Ciela. Ciela, por favor. ¿No querés que vayamos a un shopping a comprarte un sombrero o una de esas boinas divinas que están de superonda? ¿Ah? No. Amor, ¿por qué te cortaste el cabello así? Porque es el primero de los muchos cambios que voy a hacer. No te entiendo. Todo cambia. ¿Vos no me cambiaste el papá por otro? Bueno, yo también voy a cambiar. Ay, me olvidé los puchos, ahora ven. Marisa. Hala. No. ¿No ves que quiere que vayas para seguir maltratando? ¿Pero cómo querés que la deje así? Haceme caso, abrite, correte del lugar de Pinchimbol. Pero es que no puedo dejarla sola. También está el padre. ¿No te parece que es hora que Andrade ejerza su papel? Luján Linares, ¿qué haces ahí? No quiero creer que estás revisando mis cosas. No, ¿eh? Gloria, salí de acá inmediatamente. Necesito que me ayudes. Necesito el número de la celería, por favor. ¿Qué? Él es el único que se comunica con mi tutor. No, eso es imposible. Imposible porque él se comunica vía mail y a lo sumo su secretaria habla hablado alguna vez, pero nada más. En serio, él se comunicó una vez. ¿Y vos cómo sabes eso? Él me lo dijo. Señor. ¿Todo bien por acá? Señor, un jugo, un tostado, invita a la casa. Tomás. Pero... no. Cuando estemos a solas, ¿podés dejar el señoreo de lado y llamarme directamente Marcel? Sí, Marcel. ¿Eh? Sí, Marcel. ¿Eh? ¿Amos? Sí. Somos como de la familia, ¿no? Sí. Papi, ¿estás seguro que no querés tomar nada? No, mi amor, gracias. No, venía a hablar con tu novio. Ah, ¿conmigo? Tomás, ¿querés hacerte cargo del equipo de rugby? A ver, ¿me prestan atención? Hoy día libre lo vamos a aprovechar para entrenar. ¡Cabezota! ¡Grande! A ver, risitas, para tu información, Dunov me nombró entrenador oficial de este equipo de rugby. Así que van a hacer todo lo que yo diga. Para este último partido vamos a entrenar sí o sí. Joder, Tomás, no tengo ganas. No, yo tampoco tengo ganas. Muchachos, no piensen en ganar solo por el honor, sino también por el premio. O alguien se quiere perder este viaje a Bariloche. Vayan a buscar su bolso, por favor, en 5 minutos los quiero tener listos. Bueno, vamos a entrenar. Vamos. Sí, está bueno eso de ser el yerno de un hombre, ¿eh? Pará, café, yo no estoy de novio con tu hombre. Estás aprovechando como loco. Pará, ¿no? ¿En serio? Sí. Bueno, anda a buscar tu bolso, dejá de estar. Bueno, andate. Que te hagas el bien, Samuel. Pará, sacate el anito, el pelito. Hay un problema. El lunes tenemos prueba. Y no podemos porque es después del partido. Y si vamos a ganar, vamos a hacer una fiesta, algo. No podemos hacer el otro día la prueba. Tenés que hablar con Dunov. Pará, no me miren así. No sé si voy a poder. Sí, vas a poder. Tenés que poder, aparte. Hola, chicos. Hola. Hola. A vos te estaba buscando, ¿eh? Sí, a mí me estaba buscando. Sí, quería hablar con vos. Bueno, ¿vas a buscar a Agustina? No, a mi hija dejarla tranquila. Quiero hablar con vos. Bueno, suerte. No. ¿Qué? Pero eres Tomás. Es el entrenador del equipo de rugby. Y tenemos que entrenar para un partido. Bueno, pero no hay problema, ¿eh? Ustedes tómense su tiempo, ¿eh? ¿Y el entrenamiento? No hay problema. Café, vos estás jugando muy bien, la verdad. Está grandote, muy bien. Habla con el señor. ¿Qué haces? Nada. Lloro. Y me encantaría que te vayas. No lo puedes perdonar, Manuel. No puedo. No iba a volver. Pero no me queda otra. Por favor, no le digas que me viste. No voy a decir nada. Sabes que no soy buchona. ¿Pero por qué no lo puedes perdonar a Manuel? Yo quiero que sepa que él está peor que vos. ¿Tan mal está? No me digas, no. No me interesa.
Ya sé que se mandó una cagada. Pero ¿por qué no lo puedes perdonar? Lo que no puedo perdonar es la mentira. No sé si volvería a confiar en él. Sí, te entiendo. A mí también mintieron. Y la peor manera. ¿Quién? Sonia. Toda mi vida me hizo creer que mi viejo era espíritu. Y ahora resulta que es Andrade. ¿Octavio es tu papá? No se llama Octavio. Se llama Martín. O sea que yo soy Maritza Pía Andrade. El fruto de una relación de mierda en una montaña de mierda. Bueno, no te pongas mal, no es tan grave. Al final espíritu no lo veías nunca y Andrade es buena onda. A lo mejor puede llegar a formar una familia de verdad. Vos también puedes formar una familia. Cuando tu viejo se case con la gorda. La gorda se llama Michi. Tengo miedo que se lo coma en el casamiento. Ay, ¿por qué todo es tan difícil? No sé. Pero yo no me voy a quedar así. Yo voy a ser la mía. Voy a ser cualquiera, total. No me importa nada. ¿Cómo te envidio? En cambio, yo me quedaría tirada en la cama hasta que me muera. Eso es lo que quieren tus enemigos. Verte muerta. Ya me vieron. Lo sabían todos. Yo como un idiota pasando mi lindo cuerno por todo el colegio. No. Imbécil, qué imbécil. Demostrar que ni eso puede contra vos. No puede. No puedo. ¿Te tengo que ayudar? Te tengo que ayudar. Yo también te puedo ayudar. Le puedo pedir a mi estilista que te dé una mano con tu cabeza y vas a ver que va a ser magia. En serio. Te lo juro, yo te lo puedo conseguir. No puedo creer. Tu mononeurona está viva. Vas a salir adelante, vas a ver. ¿Qué querés que haga aquí? No te entiendo. No te hagas el tonto, Martín, que me entendiste perfectamente. Quiero que te hagas cargo, que te impongas. ¿Estamos? Porque mi cielo bella no puede seguir así. Mira, Sonia, lo último que voy a hacer en la vida es enfrentarme con mi hija. Voy a dejar que las cosas pasen y que fluyan naturalmente. ¡No seas cobarde! Sácame la mano de encima. A mí no me digas cobarde porque no te lo permito. Y yo no te voy a permitir que sigas esquivando el problema. Si querés ser su padre, este es el momento de hacerlo. Te estaba buscando. ¿Qué te van a hablar? No, no, está bien. Te venía a dar una cosita. A ver. Toma, escúchalo. ¿Para qué crees que lo escuche? Bueno, porque la música te relaja bastante. Yo lo escuché y me desenchufó un montón. Te va a ayudar a descargar tensiones. ¿Y ese compact? Me lo acaba de dar Pablo. Parece que cambió. Vos me decías que eso era una huevada mía. No soy Dios para tener siempre la razón. Ya lo sé. Me equivoqué, pero vos estás enganchada con él. No digas boludeces. No son boludeces. Vos y yo sabemos que es verdad. Puede ser. Puede ser. Es verdad. Vos lo sabés o no.
estás enganchada con él. Es que Pablo me puede. ¿Y qué te frena entonces? Tengo miedo que me vuelva a lastimar. Pablo cambió. Acordate cómo te ayudó con mí y Manuel. Somos buen equipo. Y son una buena pareja también. ¿Por qué no probás? Oiga, perdón. No, está bien. ¿Está bien? ¿Te metiste? Sí. Perdóname. Espera. Estoy parando en el cuarto de Pablo. Ah. Y, bueno, encontré esto entre las cosas de él. Me parece que es tuyo. Quieren salvarte al poco tiempo y no se puede sin algo.